Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la Farmacia en Casa. Esta semana vamos a hablarles de parches transdérmicos y para ello tenemos y contamos con la presencia del farmacéutico Félix García Lozano. Pues muy buenas tardes y gracias también por acompañarnos. Hola, buenas tardes y gracias a vosotros. Pues en primer lugar, ¿qué son los parches transdérmicos? Bueno, los parches eh, eh, es una forma también de, eh, de que el mecanismo llegue a su, lugar, a su lugar de acción. ¿Qué diferencia existen con los de vía oral o vía parenteral? Pues que estos parches liberan una sustancia muy lentamente y a nivel tópico. Es decir, son parches que se ponen en la piel y van liberando las sustancias lentamente y a nivel... Tópico. Por eso vemos la utilidad y la facilidad de que este tratamiento y que este medicamento llegue a sangre, donde luego pasa a órganos y es donde realiza su, su acción. Por tanto, ¿Qué utilidad tienen? Pues la utilidad es, sobre todo para este tipo de personas que en un momento dado pues, tienen mayor dificultad, bien porque eh, pues, están tomando muchos medicamentos o porque la prescripción que le ha hecho al médico puede ser un poco más complicada con respecto a otros tratamientos, y entonces es una forma muy útil de que, de que ese, ese medicamento se tome bien y se tenga mayor adherencia a los tratamientos. Eh, en los parches extradérmicos constan de varias películas, por una parte, claro, el adhesivo que se pone en la piel, luego tiene también otra película que es la que hay que quitar para, para adherirse, y luego lleva, como veremos luego, pues una serie de, 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 de sustancias que son las que se van liberando mmm, poco a poco a nivel de la piel para que pase al, al torrente sanguíneo. Vemos que son varias capas. Mmm, es, una, es una utilización, ya te digo, muy, muy, muy cómoda y, y prevista sobre todo para algunos tipos de pacientes y algunos tipos de patologías. Mm -hmm. ¿Qué tipos de parches existen? Pues mira, existen tres tipos de parches. Unos que tienen un, un reservorio, un reservorio con una, una serie de sustancias que, que se van que se van liberando por permeabilidad y van pasando a y van pasando a sangre, ¿no? eh, Otros se llaman matriciales. Los matriciales eh, también tienen una una reserva de, me de medicamentos, pero hay mm, eh, sobre todo los que hacen difundir a, a, ...a la sangre, a través de la piel... Eh, ...son las mismas sustancias que lleva el medicamento... ...lleva una galénica en la que existen... ...unos principios activos y luego otros principios... ...que hacen que se difundan a través de, a través de la piel... ...y finalmente pues una, unos mixtos... ...que llevan una parte de reservorio... ...y otra parte matricial. ¿Qué tipo de medicamento incorpora... ...y qué enfermedades?... Pues vamos a ver, los medicamentos que, que incorpora son, son medicamentos que tengan eh, pues, bastante actividad, ¿no? Uno de los problemas de, 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 de los parches, como veremos luego, eh, es que se necesitan principios activos fuertes o con eh, para que para que llegue bien al torrente sanguíneo, ¿no? Eh, entonces, eh, hemos dicho que estos medicamentos eh, incorporan ese tipo de, 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 de productos. ...productos para que difundan. Por tanto, no todos los medicamentos se pueden, se pueden poner en este tipo de, de parches. Nosotros conocemos, conocemos algunos, pero no es una mayoría lo que lo que hay en el, en el mercado. Sobre todo, pues para, para medicamentos para el corazón, con nitroglicerinas, esos se difunden muy bien parches también de, de nicotina para deshabituación tabáquica, también eh, medicamentos para el Parkinson, también eh, para Alzheimer. Y medicamentos también eh, de tipos estrógenos también y, y algunos anticonceptivos. M, con lo cual vemos que bueno. Es sí, una gama. Abarca, abarca muchas enfermedades. Muchas enfermedades Efectivamente. En muchas patologías, pero sin embargo m, no son. no son todas. Y, y los parches, como vemos, todavía tienen un campo un poco reducido. M, son importantes también, y se me ha olvidado decir, y, y cada se están desarrollando más eh, parches eh, para el dolor. ¿no? Hay algunos productos que ya están en el mercado y además para este tipo de pacientes pues eh, es muy, muy recomendable. ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de los parches, de utilizar parches? Pues la ventaja, la comodidad. La ventaja es que van difundiendo lentamente la ventaja es que van eh, difundiendo a una velocidad constante, con lo cual la pauta mm, que se establece es. Eh, es, mm, es casi estricta. es decir, o sea, mm, eh, puede llegar la cantidad que el médico en un momento ha prescrito. Y a la velocidad que se quiere que, que llegue a, a, a sangre para, para luego pasar a, a órganos. También eh, esa metabolización, cuando tomamos un medicamento oral, pasa a hígado, entonces hay una metabolización ahí y el hígado trabaja, ¿no? Bueno, pues en, en este caso, pues también de un momento dado, ese primer paso por el hígado eh, no se produce, con lo cual también es una manera también de, 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 de producirse esta, esta ventaja de que, de que hablábamos. ¿no? ¿no? La comodidad de la aplicación, desde luego, también. Y el igual que tiene sus ventajas, también tiene, por desgracia sus inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes de utilizar parches? Sí, los inconvenientes de utilizar parches, bueno, es, es como hemos dicho que se necesitan productos muy activos para que lleguen al, al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, eh, esa es la cuestión. Muchas veces también algún tipo de alergias que se puede producir en la piel. o bueno, una cuestión más bien estética también en otros casos. Y por último, va a dar consejos para su administración. La administración hay que realizarla eh, bueno mm, eh, muy, muy bien, porque es que eh, si en un momento dado ese parche. Si se incorpora mal a la, mal a la piel, eh, esta, esta actuación es mínima o no, o no se produce. Entonces, deberemos colocarlo en un lugar donde eh, no haya mucho vello, eh, en un sitio limpio, que no, no haya maquillaje, que no haya ningún resto de otro tipo de cremas. Pues esa sería la forma de utilización. Eh, también hay que ponerlo en sitios no huesudos, no debemos tampoco romper el parche, hay que mantenerlo íntegro. Esas son las formas un poco de, de mantener la integridad de, del parche para que la medicación que, que libera sea, sea la efectiva. Muy bien, Felipe, pues muchísimas gracias, todo un placer. Gracias a vosotros. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.